Hola andariegos, ¿en qué lugar del mundo están? Yo soy Maj. Y yo soy Pi. Y hoy estamos en la bella, bellísima Bogotá. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, próximos a un vuelo. Este video va a ser de una aerolínea. Sí, señores, como lo escuchan, una aerolínea que es Wingo. Esta aerolínea es conocida por ser una de las aerolíneas más económicas del país, tanto vuelos para nacionales como internacionales. En este caso vamos a hacer vuelo internacional y aunque hay muchas críticas en algunos vuelos internacionales por el tiempo de espera, porque no es tan cómoda las sillas y pues cuando es un viaje largo a veces es complicado, vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. En este momento estamos en la sala VIP de la aerolínea LATAM. Debemos decir que Wingo, por ejemplo, no tiene ninguna sala VIP en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ni en vuelos nacionales ni en vuelos internacionales, por lo que es una aerolínea pues de bajo costo. Pero si ustedes tienen una tarjeta Priority Pass o tienen los ingresos ilimitados por otra aerolínea, pues pueden ingresar a las salas VIP, hacer uso de ellas, así viajen por esta aerolínea económica. Nosotros compramos la tarifa más económica que se llama Wingo Basic. Solo tiene incluido un artículo personal que debe ser de máximo 10 kilogramos y con unas medidas específicas que se las dejo acá. Además, no nos podemos sentar juntos. En realidad, si queríamos sentarnos juntos, nos tocaba pagar asiento y tenía un costo, el más barato, de $46,900. Entonces, como es un vuelo corto, decidimos no hacerlo. Les vamos a mostrar cómo es la experiencia viajando entonces en esta aerolínea en la tarifa más económica posible en un vuelo internacional. A ver si es cómodo o solo en los nacionales aguanta o dónde o qué les recomendamos realmente. Por cierto, si tienen alguna aerolínea que quieren ver más o menos cómo es la experiencia, déjenlo en los comentarios y pues compraremos el próximo tiquete por ahí. Por el momento ya miramos la pantalla y estamos a tiempo, todavía no hay retrasos de vuelo ni nada. Y bueno, nuestro vuelo sale a las 7:56 de la mañana y son las 6:26. Nos citaron hora y media antes y eso sí es raro porque normalmente lo citan a uno una hora antes a la sala, pero esta vez hora y media. Nosotros suponemos que es posible que nos citen temprano porque a veces existen buses que nos llevan a otros lugares donde está el avión, no es directamente ahí como en otras aerolíneas. También sabemos que los retrasos pueden haberse ocasionarse porque como son aerolíneas que tienen menos demanda y menos vuelos, entonces le dan prioridad a las que tienen más, como todo en la vida. Vale la pena resaltar que tuvimos ya un cambio en este vuelo. Nosotros compramos el horario de 7 de la mañana porque queríamos llegar muy temprano a San José de Costa Rica, pero hace unos días nos llegó un correo donde nos modificaban el horario. A las 7:56 nos corrieron el vuelo casi una hora y esto obviamente nos implica un retraso en toda nuestra programación. Cuando vengan a las salas VIP, pues no pidan más de lo que se pueden comer. Yo, por ejemplo, estoy en un dilema con esta manzana. Como la manzana de Adán. Ya la cogí. Ya no la puedo devolver. Si la dejo en la mesa, lo más probable es que la boten, pero no sé si me la puedo llevar. Y al ser una fruta, pues no me pongan problema al ingresar a Costa Rica. Entonces, no sé qué hacer. Y acabamos de pasar el control de seguridad. La experiencia va bien hasta ahora. Van a tiempo. Estoy caminando rumbo al avión o al bucecito, no sé todavía. El caso es que, bueno, nosotros viajamos, o yo viajé con esta maleta, no me dijeron nada, se pasaba un poquitico, pero no mucho de las medidas como tal. Pero sí que personas que llevaban, por ejemplo, dos maletas y eso les tocó pagar el adicional, obviamente, porque está clarísimo que es una sola equipaje que uno puede llevar, el artículo personal. Yo no sé si este vuelo vaya muy lleno, porque miren esto, está solo el pasillo para llegar a la gala. Como les conté, pues Maja y yo nos vamos separados, así que yo entré primero y está desocupadito, desocupadito. Ubicados en los asientos 18, 17, 14, 12, 11, 10, 9 y 8. Mucho tiempo antes nos hicieron venir a la sala. Pero no nos dicen abortar, solo hasta faltando 40 minutos. Y ahora faltan 20 para el vuelo y voy camino para allá. Vamos a ver qué tan retrasado puede llegar a estar el vuelo de Wingo a Costa Rica. Veo un vuelo pequeño, como poquita gente, la verdad. Vamos a ver. Miren la malla. Bueno, me tocó asiento de la mitad, pero la verdad el espacio para los viajes está bien.
También tuve buen espacio en el asiento y además de eso no tuve compañero de viaje, por lo que pude estirar un poco más las piernas. Nuevamente estamos rodando hacia la pista sur. Tenemos turno 6 para el despegue. Estamos despegando aproximadamente unos 10 minutos. La silla no se reclina, así que me va a tocar estar las 2 horas así, paradita, pero pues la verdad el espacio está por ahora cómodo, no creo que tenga problema. También maneja los servicios normales de luz, llamado al personal del vuelo y aire. Entretenimiento no tiene, así que si viajan por una aerolínea de low cost, la recomendación es que descarguen alguna película, traigan algún libro, alguna cosa, porque no hay nada. Lo que sí tiene es la opción de comprar comida durante el vuelo, que ya miramos las tarifas. Y bueno, estos son los precios. La verdad, para ser de avión están súper normales, no es lo barato, pero pues en un avión no puedes esperar algo tampoco, aunque esto está económico, la verdad. Bueno, esta es la opción que sí me parece súper chévere, porque si uno va, por ejemplo, para Cancún o Punta Cana, puede comprar de una vez su entrada. Y la SIM card está por 18 mil pesos o $6, 7 días, internet ilimitado, eso es muy económico, así que muy bien acá. Bienvenidos a San José, la hora local es 9 de la mañana y 25 minutos. Nos ha encantado tenerte a bordo y deseamos que tengas una estadía súper cool. Para completar el video de Wingo, estamos ya regresando con ellos y tuvimos que pasar por la fila, pues para el chequeo de documentos y todo eso, y nos hicieron el favor de acomodarnos juntos. Mire que Wingo, pues sí, es una aerolínea de bajo costo, tiene todas las vainas de una aerolínea de bajo costo, pero si te pueden ayudar, te ayudan, y no son tan así cuadriculados como para la vaina, entonces hasta yo creo que ahora, es un punto a favor ahí. Vamos muy bien, lo que les decíamos, no es la primera vez que viajamos con ellos, y la primera también nos ha ido muy bien las otras veces, y entonces, hoy pues felices porque nos vamos juntitos. Síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, en todo lado aparecemos como Te Andaremos. Recuerden darle like a este video, compartirlo con muchísimas personas y suscribirse a este canal en el recuadro rojo. Y como siempre, feliz próximo viaje, Andariegos.